Parece si continuamos con nuestro horóscopo de la buena suerte con el número 14. Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón. Estarás así como un poco apagado, no sé. Tienes una tendencia a estar sufriendo de un dolor, de una molestia a nivel del corazoncito. Parece que por ahí pasaste una rabieta, una rabia, una molestia con tu pareja, con tus hijos. Bueno, mira, hay que reconocer que eso nos afecta muchísimo. Y más que todo cuando vives así de una manera como agitada, explosiva, porque como que estabas muy tranquila y recibiste una mala noticia, algo que te sacó ya de desequilibrio y entonces te pones de esa forma. Por favor, no te me descuides en eso. Trata de apaciguar los problemas dentro de la casa. Vamos a limpiar un poco la casa también, un poquito de flores. Vamos a mantener el equilibrio, la buena vibra dentro de nuestro hogar. Porque si no es así, entonces las cosas se nos van a complicar un poco en el entorno también laboral, emocional. Quítate, por favor, toda esa mala vibra, todo eso que te perjudica grandemente y más que todo con chisme. Hay una situación a nivel de tu salud, me gustaría que por favor no te descuidara con los problemas de la piel, porque observo con esta numerología los problemas de la piel, los problemas circulatorios, y entonces, si tú lo dejas pasar, ya sabes que se nos complica un poco las cosas, ¿no? Entonces, es muy orientativo lo que te quiero decir. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.